Rodrigo Rodil, estoy a cargo del área solidaria del Club Atlético Newell's Old Boys y hoy acá tengo el agrado de presentar el segundo tomo del librito coleccionable de cuentos para chicos que utilizamos en la jornada de todos lados, todos los barrios. Hoy contamos también con la presencia de la nieta de Faustino, que es parte del librito de cuentos, es en base a ella y a su narrativa. Y bueno, es un orgullo, la verdad, darle un instrumento más a la jornada que venimos realizando hace 4 años. Y bueno, es un material que van a leer todos los chicos que pasen por la jornada, donde cuenta la historia del primer clásico, que es muy importante para nosotros, donde ganamos el primer clásico, y donde cuenta Faustino González como un personaje importante en la historia del club, al haber sido fundador, jugador, autor de gol del primer clásico, presidente 2 veces. Entonces, todo un personaje al cual poder hacer eje sobre esta fecha tan especial que fue el 5 de junio, donde ganamos nuestro primer clásico. En realidad, este es el segundo libro. El primero fueron Los sueños de Isaac y surge la idea entre el grupo que trabaja en el área solidaria, porque pensamos de qué manera seguir educando, inculcando nuestra historia a los pequeños grandes leprosos. Entonces surgió la idea de escribir un libro, un cuento, que diera el apoyo a nuestra narrativa durante la jornada. Aquel primer libro, Los sueños de Isaac, ya se ha presentado en forma de títere, en forma de dramatización y también en forma digital. O sea que han pasado. También ha sido narrado y leído por los nenes de la colonia en el verano, así que pasó por todas sus formas. Ahora viene Faustino con la historia del primer clásico y nos pareció muy importante rescatar y seguir recordando la figura de realmente alguien tan importante en nuestra historia, porque como decía Rodrigo, lo fue todo. Fue alumno de la escuela de Isaac, fue uno de los fundadores, jugador, presidente y por sobre todas las cosas, hincha de Newell. Para nosotros es un orgullo poder seguir relatando estas historias a los pequeños grandes leprosos en un encuentro entre generaciones, porque es un libro para que luego sigan leyendo con los papás o los abuelos. Para nosotros realmente es un orgullo. Ella ya ha participado otras veces y fue una gran alegría ver que la nieta de Faustino era la que hoy le repartió los cuentos y gritó los goles junto con los nenes en la jornada. Es muy importante porque ella siempre estuvo al servicio de nuestro trabajo, facilitándonos material y un poco contando su memoria. Bueno, si digo bien, me quedo corta. Yo no pensé que me iba a emocionar como me emocioné. En un momento se me empezaron a caer las lágrimas. Y fue el momento en que vi el dibujito último donde aparezco yo, ahí chiquitita, gritando gol. Eso me sacó. Fue fuerte. Estoy muy agradecida y estoy muy agradecida y muy contenta. Porque esto de contarle la historia a los chicos es muy importante. La historia de una familia, la historia de un país, la historia de una ciudad son importantes. La historia de Newell's es muy importante para los newellistas. Y bueno, contárselas, que los chicos sepan esta historia, es algo que agradezco que se haga. No siempre la gente hace esto, no siempre los clubes hacen esto. Y creo que es una forma de saber dónde estoy parado, saber cuáles fueron mis inicios, saber quiénes somos y por qué queremos tanto al club. Yo siempre lo tomé con mucha naturalidad. Hoy me doy cuenta de la importancia y me doy cuenta, claro, yo, mi vida era... Tu abuelo fue, tu abuelo hizo, tu abuelo... Y siempre fue muy natural. Cuando sos grande, te das cuenta de lo importante que fue. Y bueno, me siento orgullosa. Yo sé a través de mi papá lo que mi abuelo contaba. Porque cuando él muere, yo era muy chiquita. Sí sé a través de mi papá
y sé de lo que todos saben, lo que todos sabemos de su, de esa, sobre todo esa cuestión de que tres hermanos estuviesen jugando juntos en un equipo, de que, porque eso no es simple, no es fácil de encontrar, tres hermanos jugando en un equipo. Y tres hermanos donde todos amaban ese equipo, no es tan simple de encontrar. A veces encontrás que fulano, un hermano es de un club o otro. No, acá eran tres apasionados por esos colores. Y esa pasión que tuvieron la fueron dando, y mi papá era un apasionado y así fuimos nosotros, y así es mi hija, y espero que así sean mis nietas.